insinúo o afirmo mi posición como peronista militante, algunos murmullos, algún gritito, algunas carcajadas, algún efecto de mala educación. Confieso que muchas veces los oradores en carta abierta a mí también me darían ganas de ser maleducado. En realidad, no he pasado de alguna ironía muy silente. Pero en la asamblea anterior hubo gente que gritó, y no la intervención última, que eso es otro tema. Gritó, interrumpió, haciéndose cargo de que, como si el orador fuera un militante antisemita, no tuvo la menor contemplación con una posición de reflexión y de debate en un tema tan complicado como el de Gaza. Decía Leonor, y yo recuerdo la intervención de Leonor en aquella asamblea sobre el tema de Gaza, que en definitiva esto es continuidad de aquello. Y yo también intervine. Y lo que le tuve que contar a los compañeros, empezando por la comisión de resistencia a la intervención que habíamos armado justamente en el momento que se da la guerra de los 6 días, que fue tan grave la división que se armó entre nosotros, entre los que estaban con un bando y los que estaban con otro, que la comisión se disolvió. Y también tengo que hacer una confesión, una pequeña confesión. Yo tenía muchísimos amigos, compañeros míos de militancia que se habían ido a vivir a Israel. Y cuando estaba trabajando y escucho las afirmaciones de algún dirigente egipcio que iban a terminar con el pueblo de Israel, lo escuché yo, tengo muy buena memoria para casi todas las cosas, una me las he olvidado, pero por conveniencia. Para mí fue un dolor y una cosa terrible, tan terrible fue que llegué hasta la locura de que cuando se levanta la aviación israelí y impide el bombardeo sobre mis amigos y compañeros que vivían en Israel, yo tuve alivio. Claro, después me pongo a pensar, digo, pero pará, flaco, dime, tantos años de militancia y no terminás de entender esto. Y lo que termino de entender, que pretendemos apelar a la razón y a la ideología, cuando en realidad los muchos compañeros, de lo que se trata es de su pertenencia, de sus amigos, de su hermano, de su padre, de que vivieron ahí. Y esto es muy difícil, que el Estado de Israel, que es un Estado genocida, que es un Estado que reivindica las mejores posturas del nazismo, las peores posturas del nazismo, y ¿sabes qué? Que se aproveche de eso, que se aproveche de eso para generar una dificultad en la crítica a su política militar. Bueno, este es otro tema, pero esto lo podemos debatir. Ahora, tenemos que respetar al compañero que por alguna pertenencia, no, le cuesta admitir, lo tenemos que respetar. Y otra de las cosas, bueno, esto, doy por terminado este tema. Otro tema a mí me hace ruido, como decía Horacio, me hace ruido, lo de la pared a mí me hace mucho ruido. Lo de la pared a la izquierda me hace ruido. Bueno, a ver, me hace ruido porque los compañeros que reciben el material que yo mando saben que para mí Gramsci, Mao, pese a que cada vez que digo Mao, Horacio dice que abro el halcón de los recuerdos. Y con cierta razón, cuando hablo de la contradicción principal, yo sigo con ese tema, primero porque a lo viejo nos cuesta mucho trabajo cambiar, para mí Mao y el que. Entonces el asunto de la pared me molesta, porque acá hay una izquierda muy seria, que tiene un nivel de producción intelectual. Por ejemplo, el grupo de Ideas de Izquierda, el grupo de la revista Herramienta, que vale la pena leer sus textos, yo insisto en enviarlos, porque son textos realmente trabajados, fundamentados, con bibliografía, son compañeros que tienen nivel académico en su calidad textual. Entonces, a mí lo de la pared me molestó.
El tema del concepto terrorismo, que es una palabra complicada, me parece muy interesante lo de Eduardo, este gobierno es una garantía de que no va a usar la ley antiterrorista contra el pueblo. Y también es cierto que esta ley, en manos de otro tipo de gobierno, podría ser peligrosa. Pero yo propongo una reflexión. Pero una reflexión desde una posición muy simple. Si cada vez que hacemos una ley vamos a pensar en lo que un gobierno distinto haría con ella, sin considerar que, entre otras cosas, la ley se puede cambiar. Es el detalle de la ley. La ley se cambia, no es una constitución. La ley se puede cambiar. Si cada vez que hacemos una ley tenemos que pensar, esta discusión la hemos tenido con Horacio Verbisky cuando el tema de que no se puede demandar al periodista que te injuria cuando sos funcionario. Bueno, está bien. Otro gobierno puede meter preso periodistas. Este gobierno no va a meter preso periodistas. En realidad, lo que quisieron meter preso periodistas fueron los de Clarín. Ellos quisieron meter preso periodistas. Entonces, bueno, estos temas son temas que complejizan. Ahora, lo que, para terminar, digo, este gobierno, a mí hay una cosa que me garantiza: no va a avanzar sobre los intereses de los trabajadores. Y con respecto a este punto tan crucial, que es el tema de la sindicalización, este punto por sí solo merece una mesa de debate con análisis histórico, con propuestas de legalidad, porque es prácticamente una revolución en sí misma. Aquel que logre modificar profundamente la elección en los sindicatos, que haga de la elección sindical una práctica democrática en serio, donde inicialmente aparece un tema, que es un tema por sí mismo para discutirlo. En general, el que se propone, o el que al que le proponen, se propone y le propone ser delegado en una fábrica, en general es un conciliador. Porque en muy pocos lados, salvo donde hay una crisis laboral muy dura, y esto no lo digo porque lo he leído, lo he vivido personalmente en la militancia, se busca un tipo que sea capaz de negociar con la patronal en términos que no comprometan la estabilidad laboral del resto, que no genere demasiado conflicto. Porque para esto se requiere un profundo cambio cultural, un profundísimo cambio cultural, y no este estatus que existe en la Argentina, que basta, que esto lo digo con todo el culo del alma, yo no idealizo a los trabajadores, yo lo dije muchas veces, tampoco estoy demasiado de acuerdo con que a los trabajadores no los representan sus sindicatos, sino los representa, como dice la presidenta, eso me hizo ruido también. Al principio estuve de acuerdo y después me quedé pensando cuando dijo, la representación política de los trabajadores la tenemos nosotros, no la tienen los dirigentes gremiales. Se refería a Moyano, ella puntualmente. Eso la justifica. Este tema tan complicado, pero tan complicado de la elección del delegado, de la elección, requiere una estructura fuerte, muy fuerte, de intervención. Nada más. Gracias.